dijiste algo que es verdad, gordo. Estoy con dos amigos míos. No sé de dónde los haya sacado yo, pero bueno, son mis amigos. Uno no elige a sus amigos por guapos. Si fueran por guapos, estos iban a ser mis guardaespaldas. Madre pendejadas, vive. Mira, no le gustó. Este es mi guardaespaldas. No es el número uno, es el número uno, es el número dos. Pero como Dios me los puso como amigos, no puedo decir que son mis guaruras. Ay, por si se quieren meter conmigo, mira, puro peso pesado traigo. No, ya fuera de cotorreo, Dios te bendice mucho. No, espérate, deja hablar en serio, porque ustedes nomás están jugando. No me está Dios, no me está Dios. No, Dios no tiene nada que ver en esto. En la comida, ¿no? Pues es de gorra y le está dando a Dios. No, por eso estoy diciendo que más vale a veces, amigos, que dinero. Por eso digo que gracias a Dios que... ¿Tú vas a pagar? No, no. ¿Tú vas a pagar? ¿Tú por qué que vale más? Aquí. No es de gratis, yo pago, mira. Mira, no, lo que quiero decir que venimos a almorzar y yo llegué por accidente porque este par de amigos estaban almorzando y no me dijeron. Y después de todo, mira, ustedes van a disfrutar lo que Dios. Quiero agradecerle a una señora que se llama Elizabeth, que llegamos aquí al restaurante. Yo llegué por accidente y me invitó, después del almuerzo, me invitó este postre que está muy rico. La comida la están pagando estos dos guardaespaldas que traigo. Pero el postre me lo regaló la señora de aquí, gracias. Por eso, ahí es donde dije que Dios, porque son cosas que uno cosecha lo que uno siembra, siempre. Por eso era agradecido con las personas, con la vida. Que Dios nos cuide, ahí estamos.